En el 2010 fue designado como jefe del Subcomité de Contraterrorismo Marítimo, Fronterizo y Global. También organiza eventos de discusión sobre temas de seguridad fronteriza de agencias federales, estatales y locales y organizaciones civiles para solicitar ideas para combatir el narcotráfico en la frontera. Fue miembro de comités legislativos a nivel nacional en temas de presupuesto estatal de la frontera México-Estados Unidos y comercio exterior. Actualmente está cumpliendo su cuarto mandato en el Congreso de Estados Unidos. Su primer mandato en el Congreso comenzó en el 2005. Es miembro de dos comités de la Cámara Baja, el de Seguridad Interna y el de Agricultura. Es vicepresidente del Comité Demócrata de Política y Comisión Directiva. Muchísimas gracias. Es un honor, amigo Henry, tenerte aquí para cerrar esta plenaria del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Gracias, Pilar. Es un placer estar con ustedes y con los otros miembros del Congreso también. Saludos. Estamos en Laredo, Texas. Vamos a regresar la semana que viene para comenzar en los planes que tenemos con el presidente Biden en el Congreso. Como usted sabe, estamos ahorita en una situación muy diferente en el Congreso. La mayoría ahorita en el Congreso, Casa de Diputados, somos demócratas. En el Senado es 50-50 republicanos y 50 demócratas. Pero con la vicepresidente, ella va a ser número 51. Es que ahorita están los demócratas en control del Senado con el voto del vicepresidente Harris. Y ahora, trabajando ahora con el presidente Biden, que México lo conoce muy bien. La última vez dije que cuando estuve yo con él en México, estuvimos en una inauguración de un presidente, el presidente Peña Nieto, hace unos años. Es que él, el presidente Biden, conoce a México muy bien. Nosotros trabajamos con él en el Congreso, yo y la republicana Kay Ranger pusimos el dinero para los países en Centroamérica, que el primer pago fue de $750 millones. Se ha bajado un poco abajo del presidente Trump, expresidente Trump. Y cuando habló el presidente Biden con el presidente Arnold, hablaron de poner más dinero para Centroamérica. Eso es algo que esperamos tener una relación muy diferente con los presidentes. Ustedes saben muy francamente, el presidente Trump era un bully en muchas maneras con México, amenazas a México, y el presidente Biden va a manejar la relación entre los Estados Unidos y México muy diferente, y no va a usar las amenazas que usó el presidente Trump con México. Nosotros vemos a México como socios y socios muy importantes. Tenemos una frontera de 1,954 millas con México, una frontera muy importante donde cada día hay más de 1.7 billones de dólares de negocios entre los Estados Unidos y México. Es que estamos hablando de más de $1 millón de negocio cada minuto entre los Estados Unidos y México, una relación muy importante. Los temas que tenemos con México son muchos. Yo sé que hay unas diferencias entre los Estados Unidos y México, pero yo creo que la relación que hemos tenido con México es muy importante para hallar soluciones prácticas sobre esas diferencias que tenemos con México. Y es algo que esperamos que vamos a seguir trabajando con México. Yo estoy nomás en un comité, es el comité de asignación. Estoy en el comité de defensa, el dinero para la defensa. En el comité de asignación de la seguridad en Homeland Security como vicepresidente y agricultura es mi tercer subcomité abajo del comité de asignación.
Como usted sabe, en los Estados Unidos, en mi opinión, el comité más importante es el comité del dinero. Nosotros manejamos más de 4 trillones de dólares cada año. Este año pasado y este año va a ser diferente por el COVID-19, donde vamos a poner más dinero del dinero normal que ponemos por el COVID-19. Y eso es algo importante. Mi relación con México, conociendo a la congresista, mi amiga Pilar y otros congresistas, senadores y congresistas, es con mi trabajo en el como el líder de la US-México Comité Interparlamentario entre los Estados Unidos. Yo fui el chairman, el líder, y espero voy a ser el chairman otra vez para esos 2 años que vienen este año. Y vamos a seguir trabajando para hallar las soluciones que son importantes. No nomás el tema de seguridad, que siempre hablan de la seguridad y sabemos que hay unos puntos que necesitamos que haya soluciones sobre los puntos de seguridad. No nomás puntos de inmigración. Es algo que es importante para México y para los Estados Unidos. Estamos viendo que los números de personas que están cruzando a los Estados Unidos son importantes. Han crecido y estamos viendo no los caravans, pero están siguiendo los grupos y sabemos muy francamente que los grupos criminales tienen rutas para pasar drogas o personas. Ellos hacen dinero en drogas o personas y usan las rutas que comienzan en Centroamérica y a veces partes más fuera de Centroamérica para llegar a los Estados Unidos. Eso es algo que necesitamos que ver. Y eso es algo que, en mi opinión, es importante para México, los Estados Unidos y Centroamérica para tener un plan de ver estas personas que quieren entrar a los Estados Unidos. No nomás son mexicanos o personas de Centroamérica que quieren entrar, pero estamos viendo que es como un UN, vienen de todas las partes del mundo que están cruzando Centroamérica, México, a llegar a los Estados Unidos. Personas de China, África y Europa y otras partes del mundo que quieren entrar a los Estados Unidos y están usando Centroamérica y México para entrar a los Estados Unidos. Y eso es algo que, en mi opinión, necesitamos que ver cómo podemos trabajar. Porque en el pasado muchos de mis colegas ponían todo el dinero en la defensa de los Estados Unidos o la seguridad de los Estados Unidos, en la línea entre la frontera entre los Estados Unidos y México, más de 18 billones de dólares y con el muro. Usted sabe, yo no apoyo el muro, pero sí quiero ver la tecnología, quiero ver el equipo, los agentes en la frontera y trabajar con México y trabajar con Centroamérica para ver esta seguridad que es importante para los dos países. Acabo de tener una llamada con el republicano senador de Texas, John Cornyn, donde nosotros vamos a hablar con el secretario nuevo, que esperamos que va a haber la confirmación el lunes que viene para hablar cómo podemos trabajar en la frontera sin un muro. Sabemos que vamos a ver inmigración y ahorita estamos viendo, hacemos una reforma de inmigración total o lo tomamos en partes con los Dreamers, los DACAs, los trabajadores temporales o manejamos todo completo, donde incluye los 11, 12 millones de personas que están en los Estados Unidos sin papeles. Es que eso es algo que vamos a ver. Nosotros los demócratas queremos ver algo completo, pero sabemos que en el Senado se necesita 60 votos y ahorita nomás hay 50 demócratas. Es que necesitamos que tener 10 republicanos para
apoyar algo en esto en el Senado. En la Casa de Diputados podemos hacer una reforma completa. En el Senado va a estar un poco más difícil por el sistema que se necesita, el proceso que se necesita 60 votos en el Senado. Es que vamos a ver esto. Ya paramos el muro. Eso es algo que yo he peleado por muchos años, pero no quiero ver una frontera abierta. Quiero ver la tecnología, el equipo. Y ayer hablé con ellos porque iban a poner más de $1 billón de muro en mi distrito. Y yo quiero, hablando con Homeland, quiero ver este dinero que se use para los puentes, para el equipo, para tecnología, para agentes en la frontera y no un muro. Y estamos ahorita trabajando para llegar a un arreglo sobre esto. Y la otra cosa, el comercio, el Tratado Libre, ustedes saben, tuvimos el éxito. Pero ahorita hay unos puntos que tenemos puntos de diferencia con el gobierno mexicano. En diferentes partes que esperamos trabajar con ustedes, porque en la opinión de nosotros creemos que, como lo está haciendo la administración, estamos hablando entre amigos, no están interpretando el tratado como yo creo que se debe de hacer, y energía y otros puntos, pero es algo que yo creo que podemos hablar y sentar y hallar una solución sobre unos puntos del tratado libre sobre esto. Propuestas, dinero para la frontera. Rápidamente, acabo de pasar una propuesta para mejorar el partnership, la economía entre los Estados Unidos y México, cómo podemos trabajar en áreas de educación, en áreas de salud. Por ejemplo, ¿por qué los Estados Unidos, cuando está buscando enfermeras, se va a the Philippines, donde tenemos socios en México que podemos ver que si quieren venir unas personas a trabajar en los Estados Unidos, como vienen las personas de los Philippines, debemos de trabajar con México? Es que hay muchas áreas en educación, en salud. Y eso es algo que quiero yo hablar con ustedes sobre la ley nueva que acabo de tener éxito para trabajar con ustedes. Puse dinero para pelear el SOGROM, el Isle, el Blossom, que es problemas en Cancún, en Mérida, en otras partes, como tenemos en Florida, en Texas también. Vamos a ver cómo podemos trabajar en esto, que es algo que afecta a México, a los Estados Unidos. Y hay otras cosas y esperamos trabajar con ustedes sobre la infraestructura en la frontera, porque yo veo el comercio que se va a levantar con el Tratado Libre, pero necesitamos que coordinar con con el lado mexicano para mejorar los puentes en los dos lados y ver la posibilidad de tener otros maneras de transportación. Yo ya tengo, puse algo en la ley donde puede haber posiblemente un tren rápido de San Antonio Laredo a Monterrey. Es algo que yo quiero ver para llevar personas, intercambio entre los Estados Unidos y México. Es que hay diferentes cosas que podemos tocar. Y si quieren, Pilar, puedo yo tomar preguntas, puedo seguir hablando, pero es importante tener un intercambio con ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, Henry.